presidente del BID, Mauricio Claver, y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, recorrieron el centro y varios puntos estratégicos de la ciudad donde invertirán los recursos otorgados por la entidad. Kimberly Martínez sigue atenta a la agenda de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. Kimberly Martínez, buenas noches. Eti, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y los televidentes. Pues le cuento que durante el recorrido que hizo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo junto al alcalde de Barranquilla, pudo conocer la Fábrica de Cultura, la Intendencia Fluvial y otros sitios emblemáticos de la ciudad donde se van a desarrollar grandes e importantes proyectos con estos recursos que le ha otorgado el BID al distrito. Allí el presidente de la entidad ha dicho que en Barranquilla se ha sentido cómodo, como en su casa. Veamos el informe. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, recorrió esta tarde junto al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, el centro de la ciudad, la Fábrica de la Cultura y la Intendencia Fluvial, donde el representante de la entidad pudo conocer de primera mano algunos de los proyectos en los que se invertirán los recursos que ha otorgado el banco a la ciudad y con los que se busca fomentar el empleo y la reactivación económica del distrito. Generar empleos aquí para los barranquilleros, que para mí es la prioridad, parte de nuestra visión 2025, es la generación de empleos. Estos proyectos van a generar empleos locales para ayudar a las personas y sus familias. Por su parte, Pumarejo resaltó la confianza que ha depositado el banco en Barranquilla y que va a contribuir a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los barranquilleros. La recuperación del centro de Barranquilla, la Ciénaga de Mallorquín y muchas otras iniciativas en las cuales el BID va a participar activamente. Primero, acompañándonos con asistencia técnica. Finalmente, el alto directivo agradeció a la ciudad por hacerlo sentir tan cómodo durante el desarrollo de la asamblea. Sueno yo como barranquillero también. Al fin y al cabo, me sentía ya en casa. Nos entendíamos, hablábamos similar. Y bueno, la verdad es que al llegar aquí, ha sido verdad, me he sentido como en casa y me siento aquí en casa y la verdad que ha sido extraordinario. El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó al distrito un crédito directo por 250 millones de dólares. La agenda de esta versión número 61 de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo continuará hasta el próximo domingo, pero recuerden que mañana en nuestra emisión de las 7 de la noche seguiremos contándoles todos los detalles de cómo transcurre esta asamblea. Con esta información me despido desde Barranquilla. Muy buenas noches.